Saludos, metalheads, soy Neo Udor de Warpa Records y una vez más estamos aquí en Metal Match, una sección Warpa Records donde tenemos invitados especiales y las últimas noticias del sello. Saludos especiales a toda la crema de Alroas, a la gente de Spider Music, a Thierry Quiñones, a la gente que siempre está ahí pendiente de este espacio y especialmente a Rami Ateli, que nos ha brindado la oportunidad de estar aquí en The Final Chapter. Y en esta ocasión tengo el privilegio de tener con nosotros a César de Dismorte, que nos va a hablar de la experiencia acerca de cómo fue lanzar un álbum en streaming. Bienvenido, César. Hola, Nevo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí contigo. Saludos a todos los malditos que siguen Spider Music y esperamos que esta noticia sea de su agrado. Claro que sí, salud, mi hermano. ¿Qué te estás tomando? Pues siempre estás ahí, que salud y que todo. ¿Qué tal? ¿Qué te tomas hoy sábado en la noche? Cerveza, como siempre, bien oscura, como el metal que escuchamos. Espectacular. César, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de sacar un álbum de streaming? ¿Y qué esperas ahora que el álbum está próximo a salir con Warmark Records físicamente en una edición limitada de 500 copias? Sí, pues nosotros empezamos a trabajar en el 2018, estuvimos todo el año trabajando, componiendo las canciones. Nosotros veníamos de tocar en una banda, en un proyecto que pues, no funcionó muy bien con otra gente. Entonces, pues los tres que grabamos, que somos parte del disco de Dismorten, de este Garden of Stones, decidimos empezar a trabajar juntos en una nueva. Pues nosotros tenemos muchos puntos en común a nivel personal y a nivel musical, entonces decidimos empezar a trabajar y pues ya de una vez tuvimos el disco completo con masterizado y todo, y dijimos bueno, vamos a ir a buscar a alguien y pues si después de un tiempo no conseguimos que saque el disco, pues saquemos el disco en Bandcamp a ver cómo se va moviendo y pues le apostamos a eso, que fue un poco loco porque muy pocas bandas hacen eso y pues lo chévere es que tuvimos muy buena respuesta de la gente de Bandcamp, le gustó muy bastante el disco y lo han comprado, lo siguen comprando el digital y pues nada, pues súper felices. En el momento pues estábamos esperando empezar a tocar. Alcanzamos a tocar en Quebec, nuestro primer concierto, pero como a los 20 días se anunció la pandemia, entonces todo se fue para el carajo. Esa pandemia sí afectó todo. Ese sonido peculiar de Dismorten, esa mezcla como un toque de metal, pero esa influencia tan black, un sonido muy particular que tiene la banda. ¿Ustedes qué afinación usan? Nosotros estuvimos probando varias afinaciones. A mí me gusta mucho afinar en sí, pero pues nos estuvimos dando cuenta que de pronto por la composición de las canciones sonaban como mejor en re, al menos en este disco. En las canciones que hemos compuesto, pues porque su estilo es un poco como épico, los riffs, entonces nos dimos cuenta que el re funcionaba bastante bien y pues nos enamoramos de esa afinación y ahí quedamos, pues afinamos en re. Obviamente pues yo creo que en gran parte se debe al trabajo que hace Sylvain en las guitarras, porque él trabaja mucho, no solamente componiendo las canciones conmigo o con Ludo, sino también pues la parte de la armonización. Él explora muchos sonidos y hay una orquestación también que él hace detrás que apoya bastante todo lo que es pues la composición en general. Bueno, déjanos con una canción de ese brutal álbum que está a punto de salir. Bueno, muchachos, acabamos con el tercer track del álbum que se llama Inside. We'll be right back.
malditos, ¿cómo escucharon esta brutalidad? Immortem, realmente una banda que va a volver un polvero impresionante en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos, yo sé que al menos la gente de Paragon Records está esperando este álbum porque es el estilo que gusta. A mí en particular me gusta mucho la banda. Sigamos aquí con César. César, cuéntanos del futuro de Immortem, qué se viene en este año y qué se espera para un futuro cercano. Pues muy contentos de por fin como concretar las cosas con World March, porque pues es uno de los objetivos que tuvimos como banda, conseguir un sello que fuera afín al sonido de nosotros, y pues qué chimba poder contar con tu colaboración y con tu apoyo. La idea es sellar por 5 años. Este año nosotros estamos trabajando ya en el segundo disco, pues venimos desde el año antepasado, en realidad empezamos la composición, ya estamos en la parte de arreglos y todo, y estamos pensando la posibilidad también de hacer un split con una banda de Alemania que se llama Morgan Rotten, pero pues vamos despacio, haciendo las cosas en orden. Y pues por el momento aquí metiéndole toda la ficha para que por fin la gente tenga las copias físicas de Garden of Stones, y pues ojalá baje un poco las restricciones para poder tocar en vivo, que pues es el objetivo principal de nosotros como banda, para que la gente disfrute de nuestro sonido en los escenarios. Pues hermano, para mí, para el sello, para Warma Records, un honor tenerlo a usted con nosotros, porque es una gran banda y tener la posibilidad de sacar sus primeros álbumes es algo grande para mí, para el sello. Y el álbum que se viene, yo ya he escuchado algo, todavía no lo vamos a mostrar, pero realmente esa va a sacar. Agradezco tu presencia en este espacio, César. Pronto nos vemos, a ver si le caigo a Canadá o vengas acá también a pasar un rato acá. Gracias por estar aquí en el programa, hermano. Déjanos con una segunda canción de este poderoso álbum que se viene con Warma Records en los próximos meses. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. De nuevo te agradezco, porque pues hace mucho esperaba poder confirmar esta noticia y poderla compartir con todos los malditos de Spider Music. Y pues nada, aquí los dejo con Shallow Breath. Espero que nos apoyen comprando el disco, apoyen a World March con el resto de las producciones, y ojalá podamos ir a tocar allá a Colombia, y pues nada, seguir apoyando no solamente a Immortem, sino a World March y todas las bandas que hacen parte de Spider Music. Muchas gracias, hermano, por todo. Saludos, Metal Heads. Estamos en Victoria con The Final Chapter y nos vemos en 8 días aquí en Metal March. Hasta pronto.